agradecerle este tiempo que nos van a dedicar en nombre del gobierno, como hacemos usualmente. Nos gusta informar acerca de las tareas que estamos llevando adelante. En estos días muchos de ustedes nos han preguntado acerca de las reuniones con la empresa UPM y nos pareció oportuno informarles hoy, ya que hace pocos minutos terminamos un acuerdo con dicha empresa, un acuerdo que estuvo antecedido de muchas reuniones. Aquí parte del equipo que estuvo intercambiando con la empresa UPM. En ese sentido, primero y antes que nada, dejar claro una coherencia histórica de los que estamos acá. Más de una vez hemos reflexionado acerca de la política forestal, de la política de la industria propiamente dicho, y hemos tenido una coherencia histórica. En 1987, la ley forestal, principio del 2004, Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, posteriormente la primera instalación de la planta de UPM, después la instalación de Monte del Plata y llegado a esta última instancia, que es la posibilidad de una segunda planta. Nunca estuvimos de los dos lados del mostrador, siempre tuvimos una visión al respecto. Agregado a eso, ustedes nos escucharon en campaña electoral manifestarnos acerca de este asunto. Y como nos gusta cumplir con los compromisos asumidos, hoy hemos llegado a un acuerdo que suscribieron algunos miembros del gobierno y nos pareció oportuno, insisto, contárselos acerca de los beneficios de este nuevo acuerdo. Que los podemos dividir en dos partes. La primera, un ahorro de dinero en lo que hace a obras de infraestructura, y la segunda parte, inversiones que hemos acordado con la empresa que se van a realizar en los próximos tiempos. Con respecto al ahorro, básicamente se trata en infraestructura vial y en infraestructura eléctrica. También hay un ahorro en lo que hace a la compra de energía que el Uruguay comprometió en el acuerdo. Estamos hablando de un entorno de 60 millones de dólares en lo que hace a la infraestructura vial, estamos hablando de un ahorro del entorno de 68 millones de dólares en lo que hace a la infraestructura eléctrica, y estamos hablando, y esto es un poco más difícil de calcular, en el entorno de 7 millones de dólares anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica establecido en el acuerdo anterior con UPM. Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno, y hasta allí esto último, el ahorro de compra en energía eléctrica, porque se va a utilizar con las nuevas inversiones, que es la segunda parte que les quiero relatar. La segunda parte supone la ampliación de una planta de insumos en Fray Bentos y la construcción de un vivero en la zona de Sarandí del Chí. Estas dos inversiones suman aproximadamente 55 millones de dólares. Concluyendo, cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que el camino elegido por el gobierno en momentos de incertidumbre, en momentos de pandemia, que por supuesto tuvo que ver mucho a la posibilidad de este nuevo acuerdo, esto da, insisto, certidumbre, genera la tranquilidad de aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país y dar trabajo. Y obviamente, y muy de forma muy importante, hay un ahorro económico que todos sabemos que el Uruguay no está en condiciones de hacer este tipo de erogaciones. Por el momento era lo que teníamos que informar. Agradecerle, dicho sea de paso, públicamente al equipo que estuvo
en las negociaciones de manera seria, de manera muy profesional, y obviamente quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias. Abrimos entonces este espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, se identifiquen y mencionen el medio que representan. Gracias. Buenos días, Pablo Fernández, del diario El País. Consultarle justamente por esa renegociación del convenio que usted anunció en la campaña. El acuerdo de UPM con el Estado uruguayo fue firmado por el gobierno anterior y estaba esto de la electricidad y las obras planeadas ya estaban programadas. Por lo que usted me dice, se renegoció el precio de la electricidad y se agregan inversiones. ¿Qué concesiones da el Estado uruguayo? ¿Qué, a cambio de esto, qué se le va a dar a la empresa como contrapartida para que ceda estas concesiones que lograron acordar? Y si esto va a estar en comunicación con la oposición, teniendo en cuenta que usted fue una de las demandas que planteó también. Gracias, Pablo. Bien, esto es un nuevo acuerdo. Y en este nuevo acuerdo, esto es todo lo que hay. Puede sonar raro, pero es todo lo que hay. Así fue que se sentó a acordar el gobierno uruguayo. O sea, ¿no recibe nada la empresa finlandesa a cambio de esto? Y recibe lo que reciben los inversores, que es un país donde se respeta el ordenamiento jurídico, donde se es favorable a las inversiones, donde se cuida al capital, donde se cuida a los trabajadores, y donde quienes lleguen, como ha llegado esta empresa y tantas otras, a hacer su actividad, ganar dinero, dar trabajo y generar prosperidad, eso es lo que reciben del Uruguay todas las empresas. En contrapartida, por así llamarlo, de lo que tú me preguntás, no hay nada. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo, acá, señor presidente. Este nuevo acuerdo, que es acuerdo, pero se llevó adelante porque lo pidió el gobierno uruguayo, renegociar con la empresa UPM, y además, ¿cómo se para el gobierno ante las críticas que han surgido de los socios de la coalición? Por ejemplo, de Cabildo Abierto, que va a llamar a varios legisladores al Parlamento a interpelarlo con el propósito de tener más información con respecto a esta inversión. Sobre esto último, la transparencia no significa que no exista la prudencia. En el final de un camino recorrido, como es ahora en este momento, estamos siendo transparentes. Mientras tanto, a quienes se nos requirió o quienes nos requirieron algún tipo de información, yo personalmente se las di. Al general Manini lo informé de este tema hace aproximadamente 3 semanas y también un agregado la semana pasada. Y la primera pregunta era... ¿Cómo se llega a este nuevo acuerdo? Es decir, ¿a pedido del gobierno uruguayo? Es decir, ¿fue el gobierno uruguayo que se puso firme en renegociar este acuerdo nuevo con UPM? Yo no entiendo bien la pregunta. Yo no diría firme o no firme. Nosotros tratamos de ser justos. Y justos para con el interés nacional. Y en este caso creo que el camino del interés nacional y de lo justo va de la mano con este acuerdo con la empresa. Estamos satisfechos, estamos tranquilos de haber hecho lo posible. Obviamente ustedes saben cuál es nuestra posición, por eso el gobierno llamó a tener esta conversación. Fue a instancia del gobierno, para ser claro. Buenas tardes, presidente. María Eugenia García, de BTV Noticias. Hablando del tema del contrato con UPM, ustedes en campaña dijeron que querían revisar justamente este contrato. ¿Pudieron hacerlo? ¿Vieron algunas irregularidades en el mismo? Gracias. Lo que nosotros siempre hablamos es de respetar el ordenamiento jurídico, de respetar los contratos firmados por el gobierno en nombre del país, nos gusten o no, pero teníamos determinada voluntad. Esa voluntad nunca estuvo inspirada por irregularidades, ilegalidades, no. Tenía y tiene un factor netamente económico, que fue el que siempre dijimos. Y ese factor netamente económico es el que hoy el gobierno se siente satisfecho dentro de las posibilidades, porque la política es el arte de lo posible. Presidente, Diego Barbosa, de TV Ciudad.
La consulta es referencia a la inversión y la reactivación que usted hablaba. ¿Cuánto mano de obra tiene proyectado el gobierno que puede empezar a mover este acuerdo que usted acaba de mencionar? Esos son números que nos brinda la empresa y en ese sentido damos por buenos. Hay dos etapas en la construcción, se nos habla de un mediano plazo del entorno de 3.000 personas, corto, mediano plazo, y cuando esté en ejecución la totalidad de la obra, se nos habla de un entorno de 6.000 personas hasta que dure la construcción. Sin perjuicio de la gente involucrada directa e indirectamente una vez que esté en funcionamiento la propia industria. Hola, buenas tardes. Lorena Bomio para Subrayado, estamos en vivo. ¿En el ahorro en infraestructura, concretamente, en qué aspectos el Estado se ahorra esos 60 millones de dólares que usted mencionaba? Porque hay obras de infraestructura vial, rutas, puentes, que estaban comprometidas por parte del gobierno, que eran financiadas, creo que a 10 años, y hoy esa inversión la va a hacer UPM y no la va a hacer el gobierno. A costo de UPM, para ser claro, esos 60 millones de dólares. Lo mismo, saltando al anillo, a la triangulación eléctrica, que va hasta Chamberlain, que significaba una obra en torno de 78 millones de dólares, ya había 10 que estaban puestos, los otros 68 millones de dólares que estaban a cargo del gobierno, hoy van a estar a cargo de la empresa UPM. Recibimos las últimas dos preguntas en esta conferencia. Presidente, Diego Montesquieu, de Radio Monte Carlo, por acá. El comunicado de UPM que daba a conocer este acuerdo señalaba que con esto se finalizaban los asuntos pendientes que se tenía con el gobierno uruguayo. ¿Queda algo más por negociar con la empresa? Lo que queda es un seguimiento. Lo que queda es un grupo, seguramente integrado por los que estén acá y algún otro ministro, de seguimiento para que la obra se haga y para que se haga en tiempo y forma y que se dé trabajo y que se ponga a producir, que es lo que el país necesita. Esta empresa y tantas otras empresas, las grandes, las medianas y las chiquitas, que se echen a andar y sobre todo después de esta epidemia. Cabos sueltos, y no, lugar a entendimientos futuros, por supuesto, habiendo buena fe en las partes, que yo descarto que la hay, capaz que entendimientos sobre temas supervinientes, pero no sobre el acuerdo que hoy suscribieron los que están aquí sentados en nombre del gobierno uruguayo. Y si es en nombre del gobierno uruguayo, es en nombre de los uruguayos, tratando de representarlo lo mejor posible, los intereses de ellos. Presidente, ¿qué tal? Emilio Izaguirre de Telenoche, estamos en vivo para Teledía. La pregunta es, teniendo en cuenta un poco lo que se habló y las críticas que se plantearon durante la campaña y las modificaciones que se plantean hoy, ¿usted entiende que es una inversión justa, que es justa para el país, teniendo en cuenta lo que el país o el Estado le está justamente cediendo a esta empresa y lo que esta empresa le va a dejar en materia ya sea económica y de puestos laborales? Y la otra pregunta tiene que ver con las cuestiones ambientales. Estas modificaciones y esta negociación o estas conversaciones que hubo nuevas con la empresa, ¿implicaron mayor control ambiental? ¿Se va a disponer por parte del gobierno un mayor control ambiental? Sobre lo último, hay obras de saneamiento que hacen, obviamente, a la calidad, entre otras cosas, del agua. Todas las reuniones que quien habla personalmente tuvo con todos los representantes de la empresa, a todo nivel, siempre le manifesté mi preocupación por el cuidado del agua. Y va a ser una de las tareas más importantes que tiene el gobierno, con esta empresa y con otras, el cuidado del agua y la mejora del agua, que ustedes saben en el deterioro que recibió este gobierno ese recurso. Sobre lo segundo, me parece que hablar del pasado es llover sobre mojado, entre otras cosas, pues no lo podemos cambiar. Y quien habla no está en representación de un partido, representa a todos los uruguayos y siempre ha tratado de tener palabras de unión y no de división, lo que no quiere decir que no seamos críticos. Me atrevo a decir que la inversión es buena. Que siempre lo dijimos, la inversión es buena.
y que si nos sentamos en una mesa a firmar otro acuerdo es porque creíamos que debíamos hacerlo en base a algunas condiciones que habíamos naturalmente heredado, sobre las cuales hablamos de manera muy abundante en campaña electoral, y por suerte hoy lo podemos decir una vez más enfrente de ustedes que cumplimos con el compromiso. Finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo al señor Presidente de la República, a todas las autoridades que lo acompañaron y a los señores representantes de los medios de comunicación.